Good evening, Marisol. Good evening. Good evening, teacher. How are you today? I'm dinner, teacher. You are dining. Okay, that's okay. I'm dining. I'm dining, I think. So yeah, dining. That is dining. Good evening, good evening. Jacqueline, Walter, Elgin, Mario. Hola, profe. Good evening. Jessica. Henry, good evening. Buenas noches. Buenas noches. Good evening, good evening. Good evening, good evening. Okay. Good evening, Vicky. Alejandra, Freddy. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Hi, good evening. Good evening. Yeah. Good evening, everybody. Good evening. Good evening, good evening, good evening. Okay. Mario Arevalo, good evening. Glenda, good evening. Elena, good evening. Jeremías and Victor, good evening, everybody. Welcome again to another day in the paradise. This is the English class. This is the English class, okay? This is our ninth English class. Remember that. Bye, teacher. Hi, Christian. Hi, Christian. Very good. Remember that today you have to finish at least homework number 9. Hoy debes estar terminada la tarea 9 y mañana
Tarea 10 y examen de medio curso, niños. Examen, yes. Examen, recuérdense. Examen de medio curso el día de mañana. ¿Sí? Tiene varias partes y dice, mire, lo puede empezar hoy, pues sí lo puede hacer. Ya está habilitado. ¿Para qué? Para que el mero viernes ya ha llegado, el viernes ya sin ganas, medio dormido, con un ojo abierto, un ojo cerrado. No voy a decir no lo hice y yo le tenga que escribir a buena mañana, como dicen por ahí. Dos tareas tenemos que hacer entonces. Hoy tendrían que hacer la tarea 9, Mario. Mañana tendrían que hacer la tarea 10 y el examen de medio curso. Bueno. Así, bueno. No era fácil. Ahí está. No, está fácil. Si hemos ido ahí con todo, está fácil, Mario. Es como un resumen de todo, de algunos ejercicios de las dos unidades que hemos visto. Sí, pero aún así, estando fáciles, hay unas cositas que nos han dado problemas, como ponerles el punto. Ah, vaya, pero esas son miniedades. Ah, pero lo sacan de onda uno. Lo sacan de onda. You have to control your stress, Mario. I mean, we have to, you have to deal with your emotions. Hasta de costumbre. Sí. Okay, guys. Today is Thursday. Thursday, November 16, yeah. Thursday, November 16. We have to do a little bit practice again and something like that. Okay. So, we are going to see, did you finish the exercise that I sent you yesterday? Terminamos los exámenes, los no sé si pudieron practicar con las hojas que les mandé ayer. Si no, no hay problema, pero si pudieron, si no pudieron practicar, pues estaría bueno. Hoy yo les voy a preguntar. Ayer les dije que me preguntaran y creo que toditos se quedaron así, como tres me preguntaron. Pero hoy yo les voy a preguntar. Ok, Walter Ulises Rodríguez. Hello, coach. What do you do, Walter? I listen to the class. No, but no, what do you do? I mean, what do you do is, ¿qué haces? ¿A qué se dedica? I fix the airplanes. Ah, you fix airplanes. Ah, very good. Yes. Do you answer emails, Walter? Repeat, coach. Do I don't you listen. Answer emails? Aquí están las fiestas ahorita en Los Pangos, están las reventazones, no le escucho muy bien. Así oigo, Walter. Así oigo que está con todo. Okay, sí, Walter. Aunque he cerrado la puerta del cuarto y todo. No se preocupe. Oh my gosh. Do you answer emails? Do you answer emails? Yes, coach. Yes, what? Yes, I do, or no, I don't remember. Yes, I do. Yes. Okay. Thank you, Walter. Jacqueline. Hello, teacher. Do you prepare exams, Jacqueline? No le escucho casi, teacher. Do you prepare exams? No entiendo. I don't understand. Oh, okay. Again, do you prepare exams? Maybe it's the internet. Do you, ¿qué me dijo? Do you prepare exams? Okay, Victoria. I will take you to a... No. Do you prepare exams?
No what? No, teacher. No what? No, I don't. No, I don't. Vaya pues, niño, vaya a regresar a la clase. No, I don't, recuérdense. Una pregunta corta, no, pero completa. No, I don't. Es que casi no le escucho, tengo bastante interferencia. Ay, lo siento, Jacqueline. Sí, quizás eso es. Pero, ¿es su internet o es el mío? Es el mío, teacher. Ah, bye. Don't worry. Thank you then, Jacqueline. Mario Antonio Moreno. Diga. Mm-hmm. What do you do, Mario? I do record lecture, I think. Okay. Va, recuérdense que si yo pregunto, y aquí ya tenemos que, ya le voy diciendo algo. Si yo pregunto, what do you do? O sea, no es que, o sea, digamos, es que haces la traducción literal, pero realmente la interpretación es a qué te dedicas. Ok, si alguien le pregunta a usted, what do you do? No le está preguntando literalmente qué haces, sino más que todo, no es la traducción, sino, y escuchen esto, es la interpretación es a qué te dedicas, what do you do? Okay, and after we are going to change the question, maybe after, después vamos a cambiar ya la pregunta para decirles, hey, what do you do? Y le vamos a poner algunos complementos para eso, okay, Freddy Leonel, thank you, Mario. Hi, teacher. What do you do? I am an architect. So, very good. Do you draw plants? Drops? No. Plants. Oh, it can be also. Do you draw plants? ¿Dibujas planos? Yes. Yes, I do. Excellent. Glenda Cristina Rivas. Hey, Bruno. What do you do, Glenda? Glenda, what do you do? Tell me. What do you do? Exactly. No recuerdo, profe. Okay, es que haces o a qué te dedicas. Perdón. Es cuando estábamos hablando de las profesiones, ¿verdad? Yes. What auxiliar contable? Okay. Accountant auxiliary. Do you prepare budgets, Glenda? Do you prepare budgets, Glenda? Hey, Michelle, not that you, not that you, uh,
No, I don't. No, I do. Okay. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Okay, thank you. Wilmar, what do you do? Mm-hmm. No, you don't remember, Wilmar, no. O tiene problemas de audio, I don't know. Me escribe y dice que está hablando. Ah, pues no, pero no se le oye. Okay, está bien, Wilmar. I will take into account. Jessica, well, okay, Wilmar, trate de arreglar el audio y me confirma. Jessica, Marcela, what do you do, Jessica? Hello, teacher. Hello. I am a lawyer. Exactly. Do you prepare legal documents, Jessica? Yes, I do. Okay, very good. David Eduardo. Thank you, Jessica. Oh, it's driving. You are Hello, driving. Hello, teacher. David. Yeah. Ahorita voy para mi para okay. My house. To my house. Va, está bien entonces, David. Después. Pero dígame, si le puedo responder, le respondo. Okay, very good. Do you plan your classes, David? Yes. Yes, I do, teacher. Yes, I do. Very good. Thank you. Alexander Castro. Present, teacher. What do you do, Alexander? Okay, thank you, Elgin. Excuse me. What do you do, Alexander? I am coordinator personnel. So, do you have meetings with your team? ¿Tiene reuniones con su equipo? Do you have meetings with your team? Yes, I do. Excellent, thank you. Eva Maria. Hello, teacher. Do you do much over test? Do you do much over test? No sé qué significa, teacher. Ah, okay, no, que si ha hecho el test much over, o si lo hace. Macover. Ajá, Macover. Wow, Macover, so sorry. En ese caso, a mí me fue vendido como Machover. Sorry. A mí me fue vendido como Machover, pero está bien, Machover. Ajá. Yes, I do. Ah, no, pero está bien, Borja. A mí me lo vendieron como. Yo, como no me he sentado a revisar, solo me dijo alguien, no, me dice, I mean, you do Machover. I mean, I don't know. Okay, but right now, if you correct me, Machover. Okay, that's okay. Thank you. Machover. Excellent. Big. Victor Ernesto, what do you do, Victor? You are mute. A representative sales. Excellent. Do you visit clients? Yeah. Yes, I do. Okay, very good. Marlon Gonzalez. I am here, teacher. What do you do, Marlon? I am an engineer. I am a supervisor, attention customer. You supervise customer what? Attention. Customer attention. Ah, yeah, customer attention, yeah. Do you check emails? Yes, I do. Excellent, thank you. Let me see. Franklin.
I'm here, teacher. Very good. What do you do, Franklin? I am an engineer, teacher. Okay, you are an engineer. So, do you see patients? Can you repeat, please, teacher? Do you assist patients? Atiende pacientes. Do you assist patients? Ah, assist patients. Yeah. No, teacher. No, what? I don't. Ah, okay. No, I don't. Very well. But in general, I am give support. A management system. Excellent. Thank you. Patricia. Hi, teacher. Patricia, what do you do, Patricia? I am secretary. Do you answer phones? No, I don't. Okay. Very good. Let me see. Mario Ernesto Arevalo, ya le pregunté. A teacher. What do you do, Mario? I am an architect. Ah, you are an architect. Also with Freddy. No. Okay. How do you say trabajamos juntos? We are colleagues. Nosotros somos colegas. Colleagues. We are colleagues. Colleagues. Ah, okay. Do you visit clients, Mario? No, I don't. No, I don't. Very well. So, Christian Esau. Hi, teacher. Christian, what do you do, Christian? I am an electrical engineer. Excellent. Do you receive electrical material? Yes, I do. Yes, I do. Thank you. Henry Ochoa. Hi. Hi. What do you do, Henry? I am accountant. Now I'm an accountant auxiliary. Auxiliary. Do you do quotations? Nice vocabulary. Mm-hmm. Do you do quotations? Mm-hmm. The question is, what's the meaning of quotations? Yes. Hi, teacher. Ah, okay. Yeah. Mm-hmm. Quotations. Okay. Do you do quotations? ¿Cómo sería en español? What's the meaning of? Remember, what's the meaning of quotations? Mm-hmm. ¿Cómo sería en español, perdón? Si hace o prepara cotizaciones. Ah, no, I don't. No, I don't. Very good. Alejandra Palacios. Yes, teacher. What do you do, Alejandra? I am secretary. Okay, Alejandra, do you answer phone calls? Yes, I do.
Excelente. Elena Beatriz Rivera. Hi. Hi, what do you do, Elena Beatriz Rivera? I am an auditor. An auditor, ah, okay. Do you prepare reports, Elena? Yes, I do. Excellent. Jeremías Fernández. Present, teacher. What do you do? I am a mechanic. You are a mechanic. Ah, okay. Mechanic. Do you fix cars, Jeremías? Yes, I do. Excellent. Marisol, no le he preguntado, ya le pregunté. Es que me confundo con las hermanitas Velasco. No le ha preguntado. No, ahí sí estás lista, ¿verdad? Fighting. Okay, Marisol. Fighting. Okay, Marisol. Do you visit? Do you visit the court? Yes, I do. Okay, thank you. And yes. Thank you. And ¿quién me falta? You are welcome, teacher. Okay. ¿Quién me falta? Nobody. A algunos les pregunté qué son porque todavía no recuerdo sus profesiones, niños, pero algunos otros ya sé a dónde van, algunos maestros, algunos ya casi, ya creo que al final del mes I'm gonna know what are your professions. Ya me voy a saber casi todas las profesiones. Don't worry. Okay? So, let's gonna go with the attendance. Déjenme vamos con la asistencia. Okay, attendance time. All right, it's everybody is in yellow. Let me see. Alejandra Lizeth Ramírez Palacios. Present. Cristian Esaú Gutiérrez Canizales. Present, teacher. David Eduardo Ortiz López. Okay. Elena Beatriz. Present, teacher. Okay, very good, David. Elena Beatriz Rivera. I'm here. Elgin Graciela Trejo. Y sé que está aquí. Bien, Franklin, Eva María Arias. Here, teacher. Franklin Baltasar Cruz. Freddy Leonel Enríquez Asensio. Present, teacher. Good. Jeremías Esaú Fernández. Present, teacher. Glenda Cristina Rivas. Present, teacher. Henry Arturo Ochoa Portillo. Hilda Victoria Menéndez de Campos. Present, teacher. Jessica Marcela Velasco Sosa. Present, teacher. Yogas Alexander Castro. Present, teacher. Mario Antonio Moreno Orellana. Presente. Mario Ernesto Arevalo García. Present, teacher. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia. Present, teacher. Marlon Yuri González Mancía. I am here, teacher. Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. Present, teacher. Okay, very good. Víctor Ernesto Méndez Alvarado. Present, teacher. Walter Ulises Rodríguez Amaya. Wilmar René Pineda García. Present, teacher. Jacqueline Janet Flores González. Okay, here we go. Present, teacher. Okay, very good, Jacqueline. Don't worry. I know. It's okay. Now we go to the practice again. Soy Henry. No sé si me mencionó. Sí, ya lo mencioné, Henry. Presente. Presente. Don't worry. Hoy sí estoy pretty sure that I mentioned everybody. Hoy sí estoy segurísimo que los mencioné a todos. Very good.
Okay, here we go. We got to study something. Okay. Okay, let me see. What do we have for today? November. Kurtz English for Work Program, Basic Module Number 1, Mr. Carlos Alexander Najarro, November 2023. That is Kurtz English for Work Program, given by Inglés Corporativo and sponsored by INSAFOR. And this is the class that we had yesterday. I have dinner, go to bed, get up, go to school, do homework, go to work, brush your teeth, have lunch, wake up, turn off my alarm, take my shower, have a shower, get dressed, comb my hair. I eat breakfast. I start work at 9. I answer emails, work on my computer, finish work at 5, arrive home, feed the dog, cook dinner, eat dinner, have dinner, watch TV, read a book, go to bed, and fall asleep. And after, this is a sample schedule of online teacher, okay? From 6 to 8, wake up, coffee, breakfast, walk, yoga, energize for the day. From 8 to 9:30, grade and planning time. From 9:30 to 10:30, host online office hour. From 10:30 to 11, take a break to walk, stretch, grab coffee, or make a personal phone call. From 11 to 12:30, respond to students' parting colleague question via email and voicemail. From 12:30 to 1:30, break for lunch. From 1:30 to 2:30, conduct live lessons via Zoom, Google Hangouts, etc. Or create pre-recorded video lessons. From 2:30 to 3:15, reach out to students who may be falling behind or struggling. From 3:15 to 3:30, take a break to walk again, stretch, grab coffee, or make a personal phone call. From 3:30 to 4:30, planning time. From 4:30 to 5, grade submitted work. And from 5 to 5:30, intentionally transition to personal time by hanging out with family, taking a walk, watching TV, or any other relaxing activity. Okay. Before of that, we can say a question. I mean, the question is, ¿qué podemos incluir aquí? Para no irnos mucho en horas, es, what do you do in the morning? Digamos, what do you do in the morning? What do you do in the morning? La misma pregunta, what do you do? Solo que ahora en la tarde, ¿cómo sería? What do you afternoon? What do you do? Exactly. What do you do? Nadie me dijo. What do you do? Es. En la primera me la comí. Eso no. What do you do in the afternoon? What do you do in the afternoon? Okay, that's the second question. What do you do in the afternoon? And what do you do in the evening? Exactly. What do you do in the evening? What do you do in the evening? Those are the three questions that we can say. What do you do in the morning? I wake up, I get up, I take my breakfast, I take a shower. I don't know. I mean, what do you do in the afternoon? Okay. And also, primero podemos también cambiar el lugar, es decir, at work. Puede ser at work or at home. Por ejemplo, yo le podría preguntar at home, por ejemplo, a Alexander, digamos, at work, Alexander, what do you do in the morning? Si, digamos, le preguntara sobre el trabajo. Ay, él me empieza a decir, mire, I prepare my coffee, I answer my emails, I answer WhatsApp, I don't know, I mean, you have an schedule. What is an schedule? An agenda. También algunos dicen hoy agenda, pero el vocabulario más correcto es schedule.
It's scheduled. ¿Qué es schedule? Horario. I mean, you have an schedule. Like, so in the morning I do this, and after this, in the afternoon, okay, in the afternoon I take breakfast, I take lunch, sorry, I answer emails, I have meetings with my boss, and so on, no? And, I don't know, I mean, another activity that you have at work, okay? Let me to see something as by example, you can create like this, not like this. You can create like poll activities. Poll is like a programmer today. Okay, it's a programmer, it's a job programmer. Okay, what is the job? What, como preguntaríamos, what does he do? What does he do? ¿Qué él hace? He is a programmer. ¿Qué es a programmer? ¿Qué se les viene? A un programador. Programador, exactly. He's a programmer. Okay. He's a programmer. Okay, he's a programmer. So, and we have here his routine. Gets up at 9:30, has breakfast, naps a little, toma una siesta, start working at home at 11. Un trabajo que todos quisiéramos. Has lunch at 3:15, gets dressed, works on his computer, has some snack, calls his mother, order a pizza, has dinner, chat with his friend, has a shower, goes to sleep. Okay? That's it. That's the. No sé si solo soy yo, pero yo escucho mucha interferencia de cómo están hablando y no escucho muy bien lo que ustedes. Igual que ayer. Vamos, va. Okay, I repeat again. You have here a routine of Paul. Tiene una rutina de Paul y aquí tiene lo que hace. ¿Cómo puedo preguntar what does he do? ¿Qué hace él? Y en la página que envía después dice what do you do? Y entonces usted ahorita, ¿qué puede empezar a hacer? Vamos, ¿qué puede empezar a hacer? Puede empezar a hacer una rutina de lo que hace en su trabajo. Unas dos, tres cosas que hace en la mañana, unas dos, tres cosas que hace en la tarde y unas dos, tres cosas que hace ya en la noche, que obviamente ya en la noche es casa, ¿verdad? En la noche es casa. Así es que empiece ahí, tiene unos 6 minutos y me puede preguntar, how do you say, que dijimos que es, cómo se dice, o what's the meaning of. Vamos, que después la vamos a usar. Voy a hacerlo yo también. This is voy a hacerlo así in the morning. Oh, so sorry. In the morning. I have breakfast. So, obvio que. Bueno, vamos a poner en la mañana solo en mi trabajo, ¿no? Voy a poner eso de desayuno y todo eso. Ya es casi obvio, ¿verdad? Menos que usted tal vez no desayune. Pero en mi caso, por ejemplo, agua. Check my WhatsApp as by example. Today, for me, it's very important. Check my WhatsApp. And, por ejemplo, dos cosas que hago casi siempre que llego, turn on my computer. It's in the morning. In the afternoon. Sign the book, by example, that's the thing that I have to do. The teachers know what it's talking about, sign the book. And, what else? I try to prepare a coffee. I'm gonna leave. I have to prepare a coffee,
So maybe just in the morning and in the afternoon, trying to take into account in at work, okay? La casa ya, pues creo que todos, aunque tenemos rutinas diferentes, creo que hay cosas básicas como have dinner, go to bed, I don't know, I mean, in the morning, turn off my computer, check my email, and coordinate activities. Okay, Alexander, that's okay. What about in the afternoon? Something like that. And always remember the question. So, what do you do? What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? Porque si yo solo dejo, what do you do? Le estoy preguntando más bien a qué te dedicas. That's why I have to write down, what do you do? Y le tengo que poner in the morning, porque ahí sí ya me estoy refiriendo a las actividades. ¿Ok? ¿Sí? Questions? Yo dije que solo dos como mínimo, pero voy a decir algo. Don't be stingy. No sean tacaños. Si ustedes ponen más, ustedes van a aprender. No se quedan así como, el profesor dijo dos, ah, pues solo dos vamos a hacer. Because as much as you write down, tantas como escriba, tantas como va a aprender. Pero si usted solo dice, mire, el profesor solo dijo dos, ah, pues solo dos hagamos. Te va a perder esa, ¿cómo se puede decir? Esa dinámica de that you can create more language, de que puede crear más lenguaje. O sea, piense cómo se dice esta actividad que hago. I mean, Alexander, in the afternoon, I review team activities. Ah, okay, I review team activities. Ajá. I prepare my coffee, okay, Mario Bolino. Mm-hmm. That's basic. Eso es básico. One minute. One more time. Sorry. One more time. And I listen music of YouTube. Ah, Mario. You don't work. Just prepare coffee and listen to music of YouTube. In the evening, I get home, I have coffee, and I rest. In the morning, I see emails. Está bien, Wilmar. Pero para ver emails es más revisar. Ah, okay, Jacqueline, that's okay. Check es el verbo ahí, más que todo, Wilmar. Check. We pray. Ah, okay. In the morning, I get up to take a bath. Okay. I check my emails and WhatsApp. No, I mean, in my case, I have to check my WhatsApp because I am the first that I in the school. Yo checo, aunque suene así, checo mi WhatsApp porque soy de los primeros que estoy en la escuela y para ver si el jefe no me ha mandado indicaciones. No vaya a creer que porque no me hace, trato de que no me haga falta el teléfono. Trato de no tener el síndrome fantasma. I check my emails and WhatsApp in the morning. In the morning, Wilmar. In the morning, I check. In the morning, I have breakfast. I check pending. Uh-huh. In the morning, I check Marisol, remember, I check my computer and I prepare my coffee. In the morning, I clean my tubes. Yeah, in my case, I clean. Jeremías, uh-huh. Lo vamos a dejar todavía en I clean, no hay. Porque si usted le pone eso, es I clean. No puede ser I cleaned, es I clean. I check my control of visit and calls. Ah, muy bien, Víctor. I go, Patricia, I go and do, maybe, Patricia. I go and do inventory, I go and do inventory, yes. I go, I do, es quizás. I do, hago un inventario de mis tareas. Puede ser también, Patricia, checklist, que es I see the checklist. Como que las tareas pendientes, checklist.
In the afternoon, I return home. Uh-huh. In the morning, I drive. Freddy, con decir en todo caso, I drive to work. Es casi, no necesito decir, digamos, carro, sino que se sobreentiende que I drive to work es realmente en carro. A menos que a veces por lo bicicleta, por lo de motocicleta, se dice I go to bike o I go by car. Sorry, I go on motorcycle maybe. In morning, I take my dog, Cristina. In the morning, cuando me dice I take my dog, es I take my dog for a walking, sorry. Yes? Es algo así como I take my dog for a walking. Por una caminata. Yo quise poner saco a mi perro, pero no. Ajá. Generalmente, lo que pasa es que la expresión en inglés es I take my dog for a walking. Lo saco a caminar o lo saco a pasear. Ah, okay. Take my dog for a walking. That's the expression. In the evening, Jacqueline, in the evening. Eso es in the evening. Y le faltó el I. In the evening, I prepare classes. Okay, Jacqueline, in the evening. In the afternoon, I prepare quotes and I send quotes. Okay. Víctor, estamos hablando de cotizaciones, Víctor. Sí, Víctor. Quotations from 7 to 12. I do Monday inventory of liquor products. Okay, Mario. What do you do in the morning? I got up at 5 o'clock. I go to work. Teacher. Hello. How do you say cancha? Cancha. Depende. Está bien, field. Sí, pero depende de qué es. Si es de fútbol, sí. Se dice okay, sí. Soccer field. Ajá. El campo de soccer. Sí, soccer. Ajá. Si es de fútbol. Si no, a veces, por ejemplo, en básquetbol creo que no dicen field. En básquetbol. Básquetbol dicen courtyard, creo que se dice. Como en tenis. Okay. In the evening, I prepare classes. Muy bien. Ok. Ya estamos. Eso lo veo. Bueno, vamos a lo siguiente entonces. In the afternoon, I prepare documents. Va. Ahora vamos a hacer la parte oral. ¿Qué vamos a hacer en la parte oral? Igual, traten de no compartirme la hoja, pero vamos a hablar sobre... Vamos a poner esa la pregunta ya en escena. Como, what do you do? What does he do? What does she do? Ok. What does she do in the evening? What does she do in the morning? What do you do? Okay. ¿Sí? Vale, entonces, how we are going to do, teacher? Ah, okay, you have the first page that we have to create. Let me see, that is... Where is it located? Let me see, this one. January. Vale, les voy a compartir la hoja y nos vamos a ir a los grupos. Try to speak, please, okay? This is an oral activity. ¿Qué quiere decir? Que es una actividad oral, okay? Please. Mira, vamos a empezar a jugar, quiero... That is an oral activity. Traten de no compartirle. Va, ahí hay un montón de nombres. Ahí elija uno o dos. No los haga todos. Elija uno o dos. Y con eso discuta y todo. Y uno y dos y usted. ¿Ok?
Okay, here we go. Después si lo estoy cambiando, so sorry, okay? Vamos, ahí estamos. That is another activity. Quiero encontrarlos a todos hablando, preguntando, y pues, en eso, ¿no? Yeah. Okay. Okay, Jamie Melanie. Get out. What do you do, Jessica, in the morning? No. What do you do, Jessica, in the morning? No. Is what does she do? What does she do? In the morning. O what does Pero para que sepa, para que sepan que estoy hablando de Jessica. Ah, entonces cambio okay, de she en lugar de qué? En lugar de she que en lugar del nombre. Exactly. What do you Jessica? No. ¿Y por qué el you ya no you, va no. Yuri? Entonces ¿cómo se pregunta? What does Jessica in the morning? What the, ahí que le faltó hoy, Marlon. Todo bien, el solo do, algo le faltó. El do. Exacto. El do. ¿Otra vez entonces? What does Jessica do in the morning? Excellent. Mm-hmm. Get up. Fix the... Dejemos las horas. Yo no dije las horas, pero solo con decir las rutinas. Ya, porque okay. Vamos a llegar a la hora. Solo que... Y ahí tenemos... Y esto también da doble sentido, porque digo, she gets up, por ejemplo... ¿Por qué she gets up? Porque es presente. She gets up. She does yoga. I don't know. No estoy viendo lo que hace. She prepares the breakfast. Recuérdese que como estoy hablando de ella, she. Y tengo que poner la S a los verbos. Porque son terceras personas. She gets up. She gets up. Exactly. She gets up. Exactly. Thank you. She gets up. Entonces, por ejemplo, ajá, hello, una pregunta. Número 5. En este caso, se supone que vamos a hacer a alguien de los que están en cada uno de los diálogos. Solo una entonces, persona pueden elegir, ajá, correcto, o dos, máximo. Entonces, yo le. Ajá. Yo le voy a preguntar a mis compañeros según y van a contestar según el que está. Exacto. No sé sobre quién va a preguntar. Pero digamos es como que solo son dos personas. Una persona le pregunta a otra. No pregunta sí, pero después, o sea, sí va, pero claro, no, pero ajá, pero después otro, o sea, no tienen que ser la misma. Yo solo dije dos personas para que nos confundan, pero aquí hay. ¿Cuántas? Hay como seis personas, siete, digamos, por las que podríamos preguntar. No tiene que ser exactamente, por ejemplo, Mario pregunta sobre Ana, por ejemplo. Y puede decir, what does Ana do in the afternoon? Y luego va, y le pregunta, por ejemplo, a Víctor. Luego Víctor le pregunta a Cristian Estaú, what does Mark do in the evening? Ah, Mark's has dinner at something like that. Y luego Alejandra, o sea, ¿sí me voy a entender cómo se va la dinámica? Y recuerden que cuando contesto, tengo que contestar con terceras personas. Que de hecho creo que ahí está, en todas. Ah, she gets up, she washes, ya están en terceras personas, ¿ok? Vamos a ver el número, ¿sabes? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Ana.
Vaya, ¿eh? Pero no, no se puede preguntar así. La pregunta es, what does Anna do? Ah, what does Anna do? Exacto, ya no puedo preguntar what do you does Anna do, sino que es, recuérdense, la pregunta es en todo caso, what does, o pueden tirarla, es what does Anna do, por ejemplo, in the morning, o what does Anna do in the afternoon, o what does Jamie do in the evening, o what does Melanie do in the afternoon, ok, sí me voy a entender, y así uno por uno, y dos cosas, y luego se van tirando la pregunta. Yo elijo, yo digo que para que no se confundan, agarren dos personas, pero ahí hay... Cinco. Seis hay. De hecho, hay siete, porque solo hemos usado a Paul, que es el que yo les mostré, y ustedes, o sea. Entonces, ahí nos podemos ir. Ok. What does Anna do? Alexander. In the morning. As lunch at school. La pregunta, Jeremia, generalmente es what does, por ejemplo. Esa puede ser como la pregunta básica. What does Mark do? In the evening. What does Mark do in the evening? Do in the evening. Exactly. Or what does Jamie do in the morning? Okay. Y ya si yo le pregunto a Franklin directamente, entonces digo, Franklin, what do you do? What do you do in the afternoon? Y pueden usar lo que está aquí o pueden usar lo propio. Ah, ya, ahí está. Ajá. Nada, okay, comprendo. Pero si entienden la dinámica, es preguntar, por ejemplo, what does Victoria do in the morning? What does? Exacto, what does. ¿Por qué? ¿Por qué es what does? Es she. Exacto. Porque es ella. Sí. Ajá. O what does Jamie do in the afternoon? Uh-huh. Y ya yo digo, ah, he has lunch at the school. He goes home, he relaxes, he does his homework, he goes to the sports center. That's it. That's okay. So, and after, puedo volverme a pasar sobre ti. What do you do, por ejemplo, Freddy? What do you do in the evening, Freddy? Y puedo usar las cosas que están aquí o puedo usar lo mío. ¿Ah? ¿Sí? Así vamos. Ah, okay. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Sorry. Creo que ahí está, teacher. Creo que acaba de ingresar. Who? Sí. Desayuno, teacher. ¿Cómo se pronunciation? Breakfast. Breakfast. Es que lo pronunció así ayer. Yeah, breakfast. Breakfast. Yeah, breakfast. I have breakfast. Okay. So continue. Ignore me. Patricia. What does Melanie do in the afternoon? Excellent. Hi. She has lunch at the school. Kenton. She goes home 3:30. She does her homework 4:30. No, las horas ahorita no las toquemos porque por eso no les enseñamos mucho, sino que es lo que hace. Ajá, she does her homework. Exactly. She helps her mother with the cooking. With the cooking. With the cooking.
Exactly, very good. Y ya después pueden hacer sobre ustedes, ya pueden ir haciéndolo más natural. Ahorita la página es solo como un modelo, pero después se trata de que ustedes lo manejen naturalmente. Ya no solo si la página, ya le puedo preguntar, Patricia, le puedo preguntar a Jacqueline sobre Marlon. Hey, Jacqueline, what does Marlon do in the evening? Or something like that, you know? Okay. For me. Mario, what do you do in the afternoon? Excellent, that's the question. Aha, Mario, what do you do in the afternoon? I do my coffee. I prepare my coffee. Prepare my coffee. Pero vamos, no, a ver, no se queden así como solo uno. Traten de ir hablando. Esta es la oportunidad que tienen ahorita de hablar con todo. Vamos a ver otra. Víctor. Feasting. What? For feasting. No sé si está bien. Pero las horas no las dejemos tanto, por eso que no las he enseñado mucho. Solo las rutinas, por ejemplo, no sé, she gets up, she feeds her cat, something like that. Go to the sports center. Ajá, like exacto. ¿Verdad? Goes to the sports center. Goes to the sports center. Hasta ahí. Everly has dinner. Has dinner. 7. Sí, what? 7 o'clock. Pero las horas, como le digo, Glenda. Ahora. Okay, bye. Watching TV. Bye. Una cosa aquí que pueden ir aplicando ustedes. Ya puedo decir, he watches TV. He cleans his shoes, porque estamos hablando de él, ¿verdad? Estamos hablando de Jamie. De tercera persona. Exacto. Okay. Puedo decir, Glenda, Jamie, o puedo decir he. Ok, Jamie o he. Entonces podría ser he watches TV. Exactly, he watches TV. He cleans his shoes. He cleans, sí. Recuérdese, esa S tiene que ser pronunciada. He cleans. He cleans, too. His shoes, exactly. Brushed. He brushed his teeth. Teeth, exactly. Teeth. In the afternoon. Almuerzo. You can use that. Tú puedes usar el PDF que el profe nos ha compartido. Puede abrir. Si no, Henry, se lo mando en imagen. No, ya lo abrí. Ah, va. Sí. Gracias. Thank you. And don't worry. How does cómo vamos? Vamos a ver. ¿Ya comprendieron? Por ejemplo, para David. Uh-huh. Vamos a ver. Ah, pero es. Ajá. O sería, What does Paul do in the evening? Uh-huh. What does Paul do in the evening, David? What does, siempre se utiliza el what does. Es que esa es la pregunta, pero él hace. What does, okay. ¿Qué él hace en la mañana? ¿O qué hace? La pregunta. Ajá. Uh-huh. What does evening? No, what does evening? Yes. What does he or she do in the evening? Okay. ¿Cómo in the evening. Review. Review. Okay. Review. Eso está acabar. Okay. Entonces yo solo respondo have dinner at 7. Ajá. Pero traten de responder con he or she. Con lo que yo hago. No, con lo que él hace, que es Paul, pero trate de decir la persona. En inglés no solo se dice en la acción, sino que digo, he, por ejemplo,
He calls his mother. He orders a pizza. He has dinner. Okay, because it's he. Okay. Espérame, ¿y esa pregunta dónde está? Entonces, el de Paul, yo estaba haciendo el de. No. El de. Después de lo que usted me dijo. No, ese está bien. What? Okay, he calls his mother. Se quedó sin internet, David. Se congeló. It's cooler. He freezes. Sí, ya. He frozen, I mean, he freezes. Esa es la... Freezer, Dragon Ball. No, freezer, that's freezer. But in this, he freezes. Vaya, ahí está ya. Espérame, que le voy a poner porque no le he puesto. No se le escucha, David. I cannot hear. A mí me está fallando mucho el internet. Vaya, sí. Pero lo voy a decir otra vez, vaya. Vale, bájale a la cámara, David. Desactive la cámara, eso le va a mejorar el internet. Excelente. You. Okay. And your. Okay. El de Power voy a agarrar. And David. What do you do in the evening, Patricia? Se fue Patricia también. No, yo aquí estoy, pero Patricia creo que sí se fue. Sí, creo que sí se fue. Ahí está, pero tiene problemas de audio. Okay. Okay, Marlon, what do you do? Él va al parque. He go to the park. He goes. He goes. He goes. Mm-hmm. He goes to the park. Yeah, digamos, si nosotros preguntamos qué hace por la tarde, por decirlo así, y él dice lo que hace, pero si yo quiero preguntar, ¿y qué más haces? ¿Cómo podría ser ahí? Dice generalmente otra cosa, o qué más se pronuncia, se dice así. No. What else? ¿Qué más? What else? What else? What else? What else? Yeah. Okay. Sure. Tell me. How do you say camino a casa? Walk. Walk to the house. Uh-huh. Walk to the home. No. I walk to my home. I walk. Wait. Uh-huh. I walk to home. I walk to home. Oh, thank you. I go to home walking. Walking. I walk to home. Yo camino a casa o me voy a casa caminando. I go to home walking. Both are valid. Las dos son válidas. Son las dos formas de decirlo.
¿Y cuál sería la diferencia? ¿O es válido preguntar, de, digamos, decir evening o night? Evening. De hecho, que evening es como el término, es como el más correcto. Se usa at night, pero es una discusión, algo así, digamos. De hecho, que es la misma del saludo. Ajá, que por el horario. La mayoría creo que conoce night por good night, ¿va? Exacto. Y evening casi no se escucha. Pero Víctor lo dijo, es por horario. Por el horario. Exacto, horario. Generalmente los gringos dicen que de 6 a 8 es como la evening. Yeah. Y de 8 casi hasta las 11 y 59 es la night. Night, uh-huh. Noche. Okay. Entonces, sí, pues generalmente, digamos, pero para hacer la pregunta lo más correcto es como in the evening. Casi no se hace la pregunta, what do you do at night? Sino que, what do you do in the evening? Ajá, que yo, digamos, por lo que recuerdo de la escuela, va, que uh-huh. casi siempre se decía night y pocas veces se decía evening. Es que evening es como, pero es lo más correcto, por así decirlo, es lo más educado, aparte ajá. de la discusión del horario. Ajá, pero como, digamos, hay cositas que solo las dicen y no adentran más, pues. Sí, no, pero no me preocupe, aquí algo voy a tratar de explicarle, tratando de no confundirlo, pero algo voy a tratar de explicarle. Sí, es como la gente dice, ¿cuál es el correcto saludo? ¿Good evening o good night? Lo explico, una vez más es horario, y la otra que sostienen las teorías es que good evening es cuando tú llegas a un lugar y good night es cuando te vas. Pero, bye y bye también. Sí, pero me refiero en la noche. Si yo llego a un lugar, digo good evening cuando llego. Y cuando me voy, digo good night. Uh-huh. O sea, bye también y todas las otras, ¿verdad? Pero generalmente entre decir buenas noches, digamos, cuando me voy o cuando voy llegando. Pero son discusiones, digamos, no hay un consenso. Hay un montón de foros y hasta el momento no se ha resuelto la situación. Ajá. Sí, es que, digamos, yo sé que, digamos, de una o de otra manera, usando independientemente... independientemente cuál palabra, se va a entender que es buenas noches. Ajá. Sí, no, por eso a mí me dicen a veces cuando entran good night o good evening, a mí no me preocupa, pero sí hay gente que dice, no, mire, disculpe, good evening es cuando usted va llegando. Vaya, pues. Ajá, es que ya me he fijado que cuando vamos ingresando a todos nos dice good evening, y al final nos dice good night. Exacto. Bueno, tengo una pregunta, pero no tiene nada que ver con esto. Dele. Se la va a tolerar, vaya. Cuando creo que una compañera casi siempre dice you're welcome. You're welcome. Es la forma de decir más común de nada. Ajá. Pero esa es una palabra contractada. O es you are welcome. Es que, ajá, es you are welcome. You are welcome. Pero ya se dice you're welcome. Ya está contractada. Ajá, es que, digamos, si yo lo he visto, pero digamos, palabra por palabra es como bienvenido, a usted bienvenido. Ah, sí, también. Pero es lo que le digo yo, que usted debe acostumbrarse a interpretar el inglés más que a traducir. Uno de los problemas nuestros es que traducimos. Entonces, a veces, bueno, en los saludos, yo no recuerdo si medio lo vimos, pero what's cookie es un saludo. Pero y si usted dice, mire, pero ¿qué es galleta? Así como que, si yo lo traduzco literalmente es como, ¿qué es galleta? What's cookie? Y usted, ¿qué es galleta? Me dijo, ¿qué es galleta? Entonces, pero la realidad es que yo le estoy diciendo algo así como, ¿qué ondas? What's cookie, man? Ajá, que para mí sería como preguntarle, ¿qué está cocinando? Es, no, pero tampoco dije what's cooking, dije what's cookie. Cookie. ¿Cómo se escribe? Porque yo escuché en... Como el de galleta. Ajá. Ajá, como el de galleta. What's cookie? Sí, what's cookie? If I say WhatsApp, dude. Más que todo WhatsApp, que lo dije también que es WhatsApp. Sí, pero WhatsApp ya, yeah, WhatsApp bro, WhatsApp, yes, even, que no se menciona y casi ya hoy es prohibido, por decir como dicen, hey, WhatsApp, nigga. Hey, ¿qué onda, negro? Aquí como que... Oh. Pero no sé, dice porque obviamente hoy se ha vuelto un poco delicado decirlo.
Pero existe. Racial. Entonces, what's cookie? Me decía que sería como, ¿qué onda? ¿Qué onda? Cookie. Ah. Exactly. ¿Qué onda? Hey, ¿qué onda? Hey, what's cookie? Ah, what's up, buddy? ¿Qué onda, man? Ya vamos a aprender esa. What's cookie? Sí, pero cabal va, pero cabal se usa ya en medio cuando usted tiene así como que confianza. Si usted le habla por primera vez a alguien, así como que... En ese sentido, los americanos son algo así como los coreanos, son algo raros. Como si no le hablas. Nosotros somos los latinos fiesteros y abrazones. A mano no se toca. Intocable. Sí. Ok. Profe, y Alejandra tiene problemas con él. El audio a veces tiene Alejandra. Ya se fue. Bien, aquí estoy. Vale. Entonces, cuando te pregunté a Mario, what does Mario in the afternoon? ¿Qué le falta? What does Mario do? What does Mario do? Do in Igual, ya vamos a ir afinando la pregunta de what do you do, what does he do. Ahorita solo la van conociendo. La otra semana vamos a afinar esa pregunta. ¿Qué vamos? Lo voy a volver a enviar a su grupo, pero ya que lo saqué, vamos a pasar segunda lista. ¿Ok? Y después lo voy a enviar a su grupo a to play a little bit, a jugar un poquito, pero no hagan la bulla que vamos a jugar. No, mentiras, ustedes saben que son juegos educativos. Siempre son así de esas paginitas con cancioncita. Alejandra Lizeth Ramírez Palacios. Cristian Esaú Gutiérrez Canizales. I'm here, teacher. Ok. David Eduardo Ortiz López. Elena Beatriz Rivera Mendoza. I'm here. Ok, Elgin Graciela Trejo. Eva María Arias. Franklin Baltasar Cruz. It's me, teacher. Ok. Wait. Freddy Leonel Enríquez Asensio. I'm here, teacher. Jeremías Esaú Fernández. Present, teacher. Glenda Cristina Rivas. Present, teacher. Henry Arturo Ochoa Portillo. Presente. Ok, el Jean, I take it again. Hilda Victoria Menéndez de Campos. Present. Ok, Jessica Marcela Velasco Sosa. Present, teacher. Yogas Alexander Castro. Present, teacher. Mario Antonio Moreno Orellana. Presente. Mario Ernesto Arevalo García. Present, teacher. Marisol Esmeralda Velasco de Valencia. Present, teacher. Marlon Yuri González Mancía. I am here. Patricia Carolina Figueroa Quintanilla. Present, teacher. Víctor Ernesto Méndez Alvarado. Present, teacher. Walter Ulises Rodríguez Amaya. Wilmar René Pineda García. Present, teacher. Ok, y Jacqueline Janet Flores. Present, teacher. Ok, bueno, van a ser enviados a sus grupos y tienen una paginita algo hermosa la que voy a mandar. I have to check them before I send to you. Y hoy sí la vi porque aquel día les mandé una cosa, lo vi al principio, pero después eran como 4 hojas. Pero hoy sí. Very good. I mean, it's, so, we go for
Salas para grupos pequeños. Ah, bueno, pero primero quizá vámonos para acá. Here we go. Veamos, daily routines. Esta es un poco... Ahí está. Y ahí está. Profe. Hello. Me puede mandar otra vez la invitación. Le di cancelar por error. Ah, va, está bien. Gracias. Mario. Mario. Pues Mario, que no lo hay, no sé si se tienen que me tengo que salir de aquí. Voy a ver si me salgo de aquí para revisar si tal vez ahí, o tienen que irse todos. ¿En qué sala estaba Mario? En la 1 estaba, ¿verdad? Con Mario. Que ya no entre Mario. Hey, este Marlon. Sí, si no, toman los que queden aquí, no le hace. No, hombre, no se preocupe. Solo déjeme que creo que tengo que empezar a entrar a las otras salas para mandárselas. ¿Okay? Ah, vale. Porque ya no me aparece aquí. Tranquilo, ya lo voy a ingresar a la sala 1 ahí. Vale, está bien. Hi, guys. Ya enviaron el link. Pueden entrar. Ya entré, compañero. En la primera parte creo que se trata de que acomodemos las palabras que están al lado derecho en cada actividad de los dibujitos. Ok. En la primera es get out. By car apps. By car apps. Wilmar estaba aquí, no saben, no. Aquí estaba con usted. No, no, teacher. No. Va. Entonces. Ahorita vamos a mandar quizás para 5. Vamos a dar para tercera persona y luz tendría para primera persona. En la segunda, what time do you go to the school? I go to the school at 8 a.m. 8 o'clock. 8 o'clock. Vaya, pues. You are discussing very good. La tercera, what? Hello. Hi. Hi. Ajá. Acuérdate que estábamos con Ann, estábamos. Yes. No, take a shower. Take a shower. La four. Number four. Ajá. La otra, the homework. Ajá. Y la última es go to school. 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 Go. Es que el inglés es más salsa que así dice una de el mis inglés más salsa. Es, hasta el tono de voz le cambia a uno, así le cambia como el acento, you know? O sea, no es hablar así como a los albaneses, no es como sorry I got to school. No, y yo he oído y he oído perdón acá unas profesoras que así como que so sorry what are you speaking of.
Y si les cambian, sí, cuando las uno los, las oyen salvadoreñas y nada. Échale. Pariven. Sí, aquí hay varios así. El Inter sin cámara, ¿verdad, David? Sí, ahorita sí, la verdad es que sí. That's okay. Está malo el Inter, teacher. El mío. No, el mío está mal. Ay, Dios, lo siento. So sorry, Marisol. Aún David no ha podido entrar a esta sala. Freddy Leonel no ha podido entrar. Estaba... No, me sacó cuando pasó lista. ¿Ah? Cuando usted pasó lista me sacó. Sí, me imaginé. Pero, don't worry. Es que siempre que hacemos un cambio de sala, me saca. Sí, ya sé. Y ni modo. Lo siento, so sorry. Lo que intentamos hacer. Es del pronombre. Pero el verbo plural es cuando es tercera persona nada más. Así okay, es que ahí sería... Sí, sabes que ahí solo creo que era AM, no PM. Ambos son PM. Sí, pero él se baña tarde. Ellos se bañan tarde. ¿En cuál? ¿En which one? En la segunda parte, en la número 3. Number 3. What time do they take a shower? Ah, pero es que no es obvio. Es que se baña cuando llega de trabajar. ¿Ah? Es they take a shower. Es que tienen ese error. Algunos tienen ese y algunos no. Ese es el error. Más que lejos de las horas es they take a shower. No, they takes. No, teacher, no es error. Están las dos oraciones, una con S y otra sin S. Exacto, por eso le digo. Ajá, entonces lo que ustedes tienen que hacer es marcar la correcta, no la del error. Una correcto, tiene error. Así es. Sí, teacher, no, nuestro dilema era porque era las 5 p.m. y no las 5 a.m. Ajá. Sí, es que son... sí, o sea. Nada que ver. Sí, no, eso no. Dependería del día, digámoslo así. No. Sábado, un domingo. De costumbre, cuando uno llega de trabajar a la casa, se baña. Yeah, okay. Somebody has that kind of custom. Pero, ¿quién va a salir antes de las 5? empleo público. Number 4. Un ingeniero. No. Number 4. Creo que la primera es shower. ¿Quién les falta aquí? ¿Quién estaba aquí con ustedes? No, solo nosotros los tres. Mario estaba anteriormente también. ¿Cuál Mario? Mario. No. Pero ahorita no. No, anteriormente. Anterior, sí. Ahorita sí solo nosotros tres, Tich. Sí. Bueno, but you are working very good. Don't worry. Ok. Así queda la oración, por ahí. Ya no sale completo usted. La segunda, Katie goes to school at 7:40. And after Henry, what do you think this word go to school? ¿Dónde la colocamos? Go to school, ir a la escuela. Abajo de los niños en la escuela. Eso, cabal, ahí solo la arrastramos y listo. Ahí está, ahí la dejamos. Imagen. Yes, just let me tell you that today you are the lotto winner. Yes, teacher. Who is the winner lotto? Jeremías Fernández. Jeremy. Yes. Yeah, Jeremiah, yeah. No se le oye. Ha quedado estupefacto en silencio de la felicidad. Atónito. Ya, yeah. No, es estupefacto. Ajá.
No words, Jeremy, no words. No words. Mute. In English, mute. Hi, Jeremias. Hi. How do you say acongojado in English? I mean, I don't know if that exists in English. Okay. No, but let me see if I can find like a synonym. Like, it's because, like I mean, if we can find, I mean, in English, because there are some words that doesn't exist in English. For example, payunco. There are no words in English. No hay palabras para payunco en el inglés. I am acongojado. No, ya ves que no hay, lo más común dicen que es upset, pero upset es enojado también. Ajá. Sí, o sea, no hay. Okay. No hay una palabra, es que, ajá. Jeremy, you can say, I am sad. ¿Triste? Vale, no. Oiga, lo que dice aquí, por lo menos el diccionario de Cambridge es, I mean in English again, stricken. Ajá. Stricken. Yeah, stricken. It says stricken. Teacher, sad es triste. Sad, yes. Yeah. Sad, okay. Sad. Sad. So. Okay, teacher. Hi. We can continue. Yes, do it. Okay. Ignore me. Yeah, ignore okay. Me. I have to go to another. Get have breakfast. Very good. You are having problems still with the internet, no? Yes, teacher. Yes, teacher. Also, Marisol. Bad signal. I think so. Take a shower. Signal. Yeah, that's it. Signal. Profe. Hi. ¿Dónde está el rompecabezas? ¿Todas esas piezas son una sola? ¿O no? Oh, tell me. Take it easy. I want to see. What are you talking about? El rompecabezas. Unscramble the sentence. Cubra la oración. El problema es que quizás en el teléfono se han montado las imágenes. Hay varias que no tienen nada. No, pero sí, yo lo hice. En la compu. Ajá. Sí, lo hice en compu, pero quiero revisarlo aquí otra vez. No es que yo lo tengo en la compu. Lo tengo en la compu y está igual, teacher. De verdad, no, pero es que son scrambled the sentence. I mean, son unas oraciones y las tenías que poner en orden. Yo le digo porque yo lo hice temprano. Ajá. Apenas nos copian ya. Thank you. No. Son, aparecen cortadas las imágenes. Y todo lo demás. No, dele en refrescar. ¿Y cuál es eso? Si está en el teléfono, just scroll down. Hacia abajo. Exactly.
¿Y en la computadora? Ah, ahí aparece. Ahí sí refresquelo. Dele, sí. Dele el simbolito que tiene arriba. Tiene va a ver a la parte donde está una casita. Exacto. Ahí tiene para refrescar. Es con una flechita. Ahí le da a refrescar. Es como es una flechita medio, que sí. Tiene como reloj. Exacto. A la par de la inscripción. Y ahí ya les aparece. Sí, sí, sí. Gracias. Deja armar la oración entonces. Exactly. You sí, have to order them. Me aparecieron hasta en otro color. No, hombre, sí me aparecían unos niños bañándose. Me aparecían. Sí. Se habían montado algunas imágenes. Sí, sí, es cierto. Ahora se aparece. Get, no hay que volver a hacer las que ya teníamos. Nada más. Ah, sí, es cierto. Nada más. Lo siento, nada más. Ah, sí, a sí. A ver, te daron un celular, ¿no? Bueno, hoy hagan esas y después hacen las otras. Ponga el dedo en la pantalla y presione hacia abajo. Scroll down. Ajá. Scroll down. Ya. Yeah. Teacher, ese es como un rompecabezas que aparece ahí. Lo que pasa, Cristian, esa U es que le tiene que dar refrescar, pero si le da refrescar, se lo va a poner bien, pero va a perder lo que ya hizo. Como que quizás cuesta reconocer y se traba el internet y queda ahí todo trabado. Ajá, tendría que cuesta darle... de reconocer ajá. Los cuadritos. Pero digamos, lo que va a suceder y es que si yo le digo que lo refresque, se lo va a poner bien, pero va a perder lo que ya hizo. Sí, sí, se pierde. Bueno, lo voy a volver a hacer. Dice. Bye. Ajá. Dice que el primero es cara. Ese es to phone. Ese es get dresser. It'll take a shower. No. To homework. Este es how brave. Go to school. What time does she go? No. She got 6 o'clock. What time do you go to school? I go to school at 8 a.m. What time do they take a shower? They take a shower at 5 p.m. What time does he get? What time does he get dressed? He gets dressed at 7 a.m. At 7 a.m. Exactly, 7 a.m. Pero ese tendría que ser he gets. What time does he get dressed? Mm-hmm. Yeah. He gets dressed at 7 a.m. At 7 a.m. Exactly. He gets dressed. Yeah, at 7. He gets. Lisa gets up. I want to see. Hello. Y me faltaron 4 enlaces, fíjense. Hello. No, you are the winner of the lotto today. Hello. Qué poquito me puso, teacher. It's because you need to learn. Necesitan aprender, entonces yo los tengo que apoyar y buscar el material in order that you could learn a lot. No, hombre, pero les quedan los enlaces chivos.
en el poco tiempo que tengan, algún momento pueden ponerse a hacerlo otra vez. Lo que pasa es que algunos que abrieron en celular la página, Google ya tiene inteligencia artificial y se los pasa a veces a español. Cuando hay ese cambio a español, trastoca la página. That happens. Porque a algunos les aparecía todo rompecabezas, le volvían a refrescar, parecía bien, pero perdieron todo lo que hicieron at the first exercises. No, pero estaba chido el rompecabezas. Estaba bueno el rompecabezas. No, pero de verdad, para que no vean, para que vean que no es mentira, I'm not lying. Miren, me faltaron 4 enlaces. O este les mandé. So you see, believe it or not, daily routine. So, one for die. Vea, y para que vea que no son los mismos, mire, este tiene otro número. Y de las páginas también, este es de Deep Worksheets que están haciendo y este es de World World. Pero igual ahí se los voy a postear para que los hagan, hombre, para que no pierdan el. So. Bueno, porque right now vamos a trabajar otros 15 minutos, pero today we are going to work on. Vamos a trabajar en el manual, ¿ok? Profesor, una pregunta. Dígame. Ayer usted mandó como una captura. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Captura. ¿Dónde estaba? Hay wake up, hay no sé qué cosa. Ah, no, nada. Solo alguien me la pidió que la mandara. Ah, ok. Para tenerla como boca. No la pedí. Ajá, como vocabulario, eso la mandé. Sí. Wait, no, well, wait right now. Vaya, vamos a trabajar aquí en la página 22 y 23. ¿Qué vamos a hacer en la página 22? Complete the sentence with the verb in parentheses, ¿ok? Vamos a completar los verbos con... Vamos a escribir bien las oraciones. Esto lo puede compartir ahí en su grupo. Fantástico, no hay problema. Ejercicio 5. Luego vamos al ejercicio 3 de esta página, en donde dice Oneida Chicas, Eneli Pineda, Ricardo Mata y Max Pinto. ¿Y qué vamos a hacer? Leyendo esto, vamos a contestar estas preguntas. ¿Ok? ¿Sí? Ejercicio 3, ¿sí? ¿Yes? Páginas 23 y 24. Profe, una pregunta. Tell me. Ya se me olvidó cómo entrar al manual. Vaya, ¿quién me dice eso? Perdón. ¿Quién me está diciendo eso? Si no me equivoco, ese manual lo mandaron en el grupo. No, ajá. Si lo descargaste de la compu, debe aparecerte en descargas. Bueno. Al principio de WhatsApp está el grupo. También en el portal. Exacto. No, pero si no, ahorita lo voy a mandar al grupo y voy a compartir la imagen de las páginas. ¿Para qué? Para que vayamos un poco más. You can do it together. Lo pueden hacer juntos, compartirlo en pantalla, and you can do it together. No. ¿Qué página es, teacher?
21. Let me see. 21. Let me see if it's... No, 20... Yeah, no, 22 and 23, sorry. 22 y 23. Exactly. 22 y 23. 22 y 23. Amy, interesa. Ah, sí. Porque con ella. Ajá, con ella. Y Helen doesn't call. Doesn't call, sí. Yes, doesn't call. Fuerte. Yes. ¿Quién era el brazo fuerte? Who was the strong arm? ¿Quién era? Ah, era Franklin. Franklin. I don't know what happened to Franklin. No. Desapareció. No, ahí está. ¿Qué sale esta, la 4? Yes. 4 es. Ah, vaya, en la 4. Ahorita se los mando. Va. Peter. Hi. How do you say desaparecer in English? Disappear. Disappear. Yeah. You say disappear. Yeah. How do you say how do you say él desaparece in English? He disappears. He. Yeah, because it's él. He disappears. He is? No, he disappears porque es verbo, desaparecer es verbo. He disappears. Ah, okay. Ah, okay. Ay, Elena, ya vamos a preguntar por qué está preguntando eso. No, they don't. No, they don't. Yes or no? No, no, no. Ahí. Porque dice instalar antivirus. Don't seal computer programs. O sea que no. Y, eso es, y eso es vender antivirus. Eso, ellos no venden antivirus. Eso lo instalan. Uh-huh. Antivirus. Entonces sería das. No, ¿cómo es? She. No. No. They do not, or they don't. Ah, uh-huh, they don't. They uh-huh. don't. No, they don't. No, they don't. Otra, en la otra uno, donde dice Mario, vaya Mario, uh-huh. usted famoso, ya ve. Sí, mucho. Mario doesn't keep. Keeps. Ahí no estoy seguro porque como ya está en negativo, la S creo que desaparece, sería siempre keep. Is correct. Sí, is correct. La S no lo lleva. También en la 3 doesn't call. No lleva la S. Tienes razón. Toda la razón. That's right. Is correct. Entonces quedaría That's right. singular. That's right. Sí, singular. Keep. O que no sé cómo se dice. Keep. También. Yes. Veamos.
teacher, nos hemos trabado en la conversación. ¿Cuál? No, pero esa no pedí que la hicieran, Jessica. Pasen al siguiente ejercicio. Ah. Ahí es el ejercicio 6. Next exercise in the next page. Oh, vamos a ver. Me compartió la página. 23, no, la 22 compartí. La 23 no la he compartido. Necesita que la comparta. Por favor. Ok. 23. Ahorita. Right now, right now, wait. Just give me a little moment. Okay, it's there. Thank you. You're welcome. Think significa cosas. We need at 9 a.m. Yo escribo una lista de cosas que necesito. Ah, que necesitamos a las 9. Que necesitamos. Ajá, que necesitamos. I write. Imagínate, write. Company. Your company. And pregunta, your answer. Yes, yes, I do. Do you work company? Do they check products? Do they? Ya me están haciendo la 24 y me he dicho que la hagan, ¿verdad? Ajá. Era 22 and 23. Ya. Yeah. Pero no se preocupen, ahorita les mando, ahorita tengo ahí, ahí tengo. Dejen de compartir, ¿vale? Y les voy a mandar enlaces. Todavía tengo para que jueguen unos minutos más. Ahí van, pero todos van a ir. Bueno, no. Quiero ver si solo con ustedes, porque vean, porque los demás no va a ser que se atoren ahí porque les estoy mandando el enlace. Después lo voy a mandar a ella. Pero... Va. Está en el chat del grupo. Hey, pero entonces no hemos terminado la, no hemos hecho la 22, porque nos pasamos de un solo a la 23. Sí, tenían que hacer la 22, ejercicio 5. Nadie, ¿qué? Pensábamos que era la 23 y 24. Ese sí. Vamos a la 22. Ahí está, ese, hagamos. Exercise number 5. Está ahí, sí, eh. He orders everything in the office. Helen. Ah, pues entonces Helen not calls sería con S, ¿va? Calls. Helen not calls the design department of the weekend. Yeah, right. Es Helen doesn't call. Remember, David, huh? Helen doesn't call. Solo como que Helen because not call. Helen wake. Does. Helen does. Doesn't call. Ah, cierto.
Es que ella, hombre. Es que la regla, media vez aprendamos la regla. Exactly. You can speak very well. Regla. Hi home, hi home. It's home from where we go. Yeah. Good evening, good evening, good evening. So, wait, I think so, 21. So. Profe. Hi. Mañana vamos a tener una tarea y qué más. Y el examen de medio curso. Ah, examen. Puede empezar a hacerlo. Ese tiene como, dice cuatro preguntas, pero son así como el otro, son como cuatro partes. Si todavía se siente con ánimo y puede hacer una partecita. No sé, ¿alguien ya lo hizo? ¿Somebody has done? No. No, digo por si alguien tal vez ahí. Pero si no, pues lo puede hacer por partecita. Pero sí, mañana debe tener completo hasta la tarea 10 mañana y el examen de medio curso. Este, ah, o sea que ese no lo... ¿Perdón? Ese examen de medio curso ya está en línea, entonces no ya es está. Que lo vamos a hacer ahorita en las dos horas de... No. Ya está en línea, o sea, okay. También, no, las, aquí son las clases, ya ese lo va a hacer ahí usted por su cuenta y así. Aún creo que ya para mañana a temprana hora ya va a estar habilitado. Entonces, okay. ya por ejemplo, si usted tiene algún espacio en el almuerzo ahí, con todo así, con un todo, espacio ya. De unas mis cuatro horas para hacer el examen. Pues es, depende. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hasta qué horas tenemos? Hasta las 11:59 de la noche les doy yo. Generalmente estoy revisando, digamos, este. Bueno, estoy, digamos, les voy a ser honesto, hago una revisión. A la hora que terminamos la clase, ese día me toca acostarme más noche y hago una. Si no he podido dormir, a las 5 de la mañana y empiezo a escribir mensajes. Usted decide si quiere que yo sea su alarma. Ya, yo sé. No termino las actividades. Sí, ¿verdad que ya experimentaron eso? Y no miento. Dependiendo, ya experimentaron. Así es que. Bueno, ya todavía no. No quiero volverlo a levantar, usted así, dormir la alarma o algo, o sea, yo quisiera que usted con tranquilidad. Va, y a mí me va a tocar, ficha, yo no las he hecho. Para que no, yo no lo esté despertando a las 5:30. Fíjate, tuve misericordia, ese día me desperté como a las 5, empecé a revisar, y me puse a hacer algo que hacía, tipo 5:30, 6, empecé a escribir. Hay que poner el teléfono en modo avión. No. Bueno, está bien. No, y tienen suerte, fíjense. Tienen suerte, Mario. Estos grupos me gustan porque el sábado, cuando es día de semana, le va peor a la gente. Porque yo a veces, el día de semana, cuando tengo que revisar las notas, a las 4 de la mañana las estoy revisando. A las 4 empiezo a escribir, por favor, mire. Porque me levanto temprano para ir a trabajar como todos los demás. Entonces, please, I beg you know. I beg you. ¿Cómo se escribe? Mm-hmm. O sea, teacher, que podemos empezar a contestar. Yo vi que ya está habilitado lo del examen. Exacto, sí. Sí, por eso le digo que si ya está habilitado, puede hacerlo. I beg you, guys. Les imploro, les suplico. That's the way to say, I beg you, do your homeworks. Ya le mandaron el mensaje, haga su tarea. Si no, pues, el teacher, como le digo, dependiendo de como haya sido mi noche anterior, me levanto temprano, es a las 5, abro los ojos y ya no me puedo dormir. Ahora empiezo. I beg you. ¿Le quitamos el sueño, va? Ajá, tengo. No, yo no tengo sueño pesado. Yo quisiera, pero no tengo sueño pesado. Ahora, nadie se paga y le quita. Nada, ni con eso creo. Que, están esperando. Teacher, una pregunta. Dígame. Y no hay problema, por ejemplo, no hay problema que, por ejemplo, yo ahora estaba haciendo las tareas, ¿verdad? Pero me emocioné y hice la 10, no hay problema. Si le salió bien, no hay problema. Sí, me salió bien. Porque hay una parte donde da respuesta, pero imagino yo que vas a punto. Entonces yo por eso no lo he visto. Show Ausworth dice. Ah, sí. No, pero ajá, pero no, pero está bien que lo haga así como que, digamos, a pulso. No, y está bien. O sea, realmente a veces ya está ahora está habilitada la tarea 10 y está el examen de medio curso, como le digo. El punto es, hágalos, ¿no? Para que pues yo no le tenga así. Siempre,
Creo que nunca me han visto en el grupo y, ojo, jamás lo he hecho así en el grupo. Siempre lo hago personalizado. Así es que hasta aquí nadie sabe a quién le he mandado. Algunos sí saben o han dicho a mí me mandó, pero yo nunca he puesto ahí así en el grupo fulano, mengano, por favor hagan las tareas. No, siempre me tomo el tiempo y le escribo particularmente. Por favor, ayúdenme. Revíselas también que tenga una nota alta, please. ¿Ok? ¿Y a dónde revisamos lo de la nota, teacher? Ahí dice, hay una parte, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa parte? Quiero ver, déjeme ver. No, hay una partecita donde dice, exacto, donde le va a dar 20 de 20, qué sé yo. Ajá. Este, de 20, y... 20 de 20. Vamos a ver si lo hay aquí. Al enviarlo. Uh-huh. Al enviarlo aparece la nota. Correcto. Ajá, pero cabal, vale, déjeme, quiero ver si le comparto aquí entonces. Sí, quiero ver. Las respuestas del examen, pase. Ah, también están ahí, pero no. A ver, quiero ver. Déjenme ver. Ahorita estoy bien acá. No está, está información del curso. Ah, aquí creo que dice progreso. Ahí dice progreso. Ahorita le comparto. Ajá. Por ejemplo, permítame, ahorita le comparto antes de que se vaya y le cante. Hacen copia los que ya lo hicieron. Hacen copia los que ya lo hicieron. Aquí va a compartir la respuesta. Aquí está, por ejemplo, acá. Este no sé de quién es. Pero por ejemplo, aquí, miren, ahí dice progreso. Tarea 1, tarea 2. Y cuando ya las ha hecho, le aparece aquí. ¿Ves? Aparece un cuadrito aquí. Si ha sacado el 100, se le sube hasta el 100 el cuadrito. Si no, pues 80. Si lo tiene abajo de aquí, tiene problemas. Si, por ejemplo, usted dice, mire, ya la hice, pero le apareció hasta por aquí, le sugiero que la vuelva a hacer hasta que suba la nota, por ejemplo, hasta acá, arriba del 80. De hecho, que lo fantástico sería que lo haga hasta que tope aquí y diga tarea número 4 y que tope la barra. Y así le van a ir. Por ejemplo, aquí está, este es un promedio que da. Digamos, aquí le va a aparecer el examen de medio curso y ahí tiene que ir, mire, hasta el... o menos, algo así son, para que me entienda, digamos que ahí son unas barras que, como digo, que salen y que van hasta arriba, así así debería de verse su barra, todas hasta arriba. En mi caso, teacher, me sale la primera hasta arriba, pero las dos, las tres y la cuatro no me salen. Están arriba de aquí del 80, ok. Por ejemplo, dice... Ah, pues quizás no las ha hecho o ya las hizo. Ya las hice. De verdad. No, pero ahí le deben de salir, ejemplo, entonces. Ajá. Así lo tengo yo, güey. Ahí en así ahí me sale a mí. Vaya, mire. Ahí está compartiendo ya David. Ah, mire. El 80%, el 100% allá y el 15%. Vale, espérese. Lo que pasa es que solo... Va, David. Quiero ver sí. Si puedo compartir la... ¿Qué? Quiero ver pero si... ¿dónde ingresó para ver eso? Progreso se llama. Progreso ahí mismo donde hace las tareas, Mario. Ajá, progreso. A la par donde dice curso, ahí dice, ajá, progreso. Ahí dice progreso. Yeah. Ahí dice progreso. Vamos a ver si podemos. Medio van a ver, tal vez. Espérense, David, ahí tenga. Las quiero ver si puedo volver a compartir en pantalla, a ver si sale. Donde dice curso, ajá. Dice resumen del curso. Es progreso. Ah, mi pantalla compartí. Dejo de compartir. Uh-huh. Sí, porque estoy compartiendo mi pantalla. Vamos a ver si otra vez. No, David. Vale, esperamos. Vemos aquí. Tendría que compartir. No, pero mi pantalla se comparte, ¿no? Tal vez mejor, David, mande una captura de pantalla, quizás. Vale, ahí al grupo. Y ahí dice progreso, niños. Aquí voy a ver yo aquí. Aquí ya lo vi. Ajá. Aquí. Ups. Aquí dice progreso, ¿ves? Ya encontré. Ah, pues ahí, aquí dice progreso y ahí le dan clic y ahí le va a aparecer cuáles son. Sí, uh-huh. Teacher, pero a mí me dice que la 3 y la 4 no la tengo, yo ya las mandé todas. A mí me salen marcadas la 3 y la 4 en... ¿Crees que la 3 y la 4 no están hechas, Glenda? Solo tiene que ser la 1 y la 2. Okay. Mi WhatsApp. Ah, con razón. No, a mí hasta me sale por semana. La 11.
Okay. Es que sí, son, o sea, que cada semana son 20%, digamos, cada semana Ah, son okay. Ah, 100%, yo creí que cada eran semana tareas son por tareas. 100%, pero Ajá, cada tarea igual. vale 20, o sea, que con 5 tareas que usted haga, digamos, usted ha hecho 10 tareas, por ejemplo, para ponerle un caso, pero en la barra solo se reflejan, la primera barra va de la tarea 1 a la 5 y la segunda barra va de la 6 a la 10. Ah, ya entendí. O sea, cada barrita representa una semana. Exacto. Profe, Dígame. okay. Yo creo que vaya, si lo tomamos bien, creo que la 3 y la 4 no nos aparecen, no porque son la respuesta, sino que es por la unidad en la que estamos. Exacto. Así es, Mario. Que Sí. cada barrita es una Eso unidad. sería. Va. Entonces, niños, ahora sí nos tardamos, pero espero que hayan comprendido y vamos a eso. Y you can close your eyes and go Profe, ¿quién to ganó? your. No escuché yo. ¿El qué? El loto. 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 Ah, Jeremías. Jeremy. Ah, Jeremiah. Jeremiah, yeah, Jeremiah. Jeremiah. Yeah, Jeremiah. Okay, then you can close your eyes. Go to your beds to dance. Do you feel your pillow under your head? Oye, ha estado callado Franklin. Bueno, le reclamamos después, Franklin, ¿qué ¿Qué le han pasó? dicho, Franklin? ¿Qué pasó, No, Franklin? me tapo un ojo lo regañaron, dice, no sabemos quién, pero alguien lo regañó. Del curso de Omar. I mean, ¿cómo se dice regañar? Scold. Somebody scold him. Le bloquearon la plaza de que había pedido de teacher. Scold him. Somebody scold him. No Okay. coaching. No No coaching. coaching. Cannot coach. Okay. Bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Tomorrow is Bye. Friday. Good Don't miss night. any See you class, tomorrow. guys. Bye, Tomorrow. teacher. Bye. Bye, good night. Bueno, y Jeremías, ¿dónde está? Ya se fue. Se me fue, creo, este Jeremías. ¡Ah! Se fue, se desconectó. Sí, se fue, se desconectó. Dios, a mí me toca. Ahí se va a quedar Mario, dice. No, ahí está Marlon. Adiós. Bueno, nos vemos, profe. Nos vemos, Mario. Marisol, what happened to you, Marisol? You got a friend.